Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos y todas. A ojalá hoy pues le invitamos a una conversación exquisita con un personaje, una figura también exquisita de la ciencia en la República Dominicana, la doctora Idelisa Bonelli de Calventi, a quien tenemos aquí hoy con nosotros, entre otras cosas porque ha sido honrada recientemente con el nombre que se ha... He otorgado su nombre, el nombre de Doña Idelisa Bonelli de Calventi, al mapa topo batimétrico ¿verdad? Uh -huh. Ya ella nos explicará lo que es eso, porque ni <laughs> usted ni yo sabemos. Pero es algo muy importante, desde luego, que tiene que ver con la geografía, con la biología marina, con el relieve marino de... Eh, la República Dominicana. Ella nos va a explicar lo que es eso, ese nombre que le han dado a esa cosa tan importante que además tiene que ver con recursos, recursos naturales muy importantes de la República Dominicana. Doña Idelisa Bonelli de Calventi es también uno de los frutos del llamado movimiento renovador que tomó. Eh, ocurrió, tuvo efecto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, poco después de la muerte de Trujillo y, con la, y también con la revolución de abril de 1965, fundadora del Centro de Investigaciones de Biología Marina, el CIBIMA, que está todavía ahí, ¿eh? Eh, junto con otros tantos científicos dominicanos de la biología marina que hoy hacen honor a ese emprendimiento que fue el CIBIMA en su momento, que sigue vivo y ahí están dándole vida a esa institución tan importante de la UAS y de la vida científica dominicana, ahora eh, dándole vida a sus alumnos, porque son sus alumnos y alumnas quienes han continuado ese trabajo ahí. En el Centro de Investigación en Biología Marina, el CIVIN. Bienvenida, Ay, doña Idelisa. de estar con ustedes en el día de hoy. Bien, los que estamos encantados somos nosotros. Lo primero que queremos es que nos explique esto del mapa topo-batimétrico, porque verdad, Guillermo, esto claro. es un asunto muy no, especial. Es, es simplemente el estudio del relieve marino. Eh, desde nuestras costas hasta las más profundidades eh, más eh, profundidades o sea eh, y es un esfuerzo in, eh, muy importante porque no se conocían algunas de estas zonas y es uh, eh, a través el ANAMAR la, eh, es una institución del estado que se ha preocupado por uh, eh, poner en la un, un mapa de relieve el relieve marino en todas las costas eh, dominicanas es muy eh, importante conocer así como eh, conocemos cuáles son los picos cuáles son los valles right. exactamente en el mar Lo existen mismo. estas cosas y la y su relación con las ballenas es que han eh, designado dos pasos, dos pequeños estrechos, a nombre de las ballenas jorobadas, muy cerca de donde eh, se concentran cada año en el Banco de la Plata, Blanco de la Navidad, Blanco del Pañuelo. Eh, se concentran a reproducirse nuestras ballenas, que también vienen a Samaná y son mucho más conocidas en Samaná, porque el banco queda un poquito más uh, alejado, pero hay muchas ballenas. Entonces, darle el. Eh, designar el nombre de Paso de las Ballenas. Eh, Quiere decir que nosotros, yo lo interpreté el preto como una forma de compromiso que tiene el país y todos nosotros de mantener una efectiva protección a estos seres maravillosos que son las ballenas jorobadas. Déjame preguntarte. Quiere decir que a partir de este mapa uh -huh. el relieve de la costa dominicana en general es conocido. Ha eh, sido estudiado bueno, y es conocido. Yo no dijera desconocido. Bueno. Pero si ahora tenemos un mapa con las últimas investigaciones. Y los últimos conocimientos del relieve eh, marino alrededor de nuestra República. Una de... segunda pregunta, Ydelisa. ¿Hasta qué punto por igual se puede hablar de eso que tú llamas protección efectiva? Todavía los japoneses andan por el mundo eh, eh, Cavando, ah, cazando, eh, cazando ballenas, ballenas y, y justificando de mil formas esto. Todavía los manatíes siguen siendo, eh, digamos, afectados por la intensa actividad naviera. Eh, todavía nuestros delfines, cotoninas, Ay, no son, de hecho, el dominicano también en general eh, vive un tanto ajeno a su presencia en las costas y a. Y no convive propiamente como en otros lugares del planeta, como en el Pacífico, que he visto que hay muchas de estas especies que conviven con los nativos, que conviven con los pescadores en general. ¿Hasta dónde podemos nosotros, situados en el lugar donde estamos, hablar de protección efectiva? Bueno, siempre hay que av hemos avanzado mucho. El tener una legislación de protección y un, ya un sistema de áreas protegidas es un avance en torno a darle importancia a la conservación de los recursos marinos. Y este mapa, precisamente tan, eso es una forma de uh, delimitar de, de porque ahí están todas las uh, áreas protegidas que tienen zonas marinas o sea eso también sirve de compromiso para que tanto las el, el estado dominicano como las organizaciones que estamos trabajando en el sector marino es un compromiso a cumplir con las legislaciones. Todavía falta. Hemos avanzado, pero requerimos todavía mucha más personal eh, especializado en las ciencias marinas. Toda, yo creo que. Esto es, sería un llamado a las universidades a que concentren en formar investigadores. No es lo mismo un profesional que no tiene una formación de preguntarse, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué yo veo esto? aquí y no allí. O sea, ese cuestionamiento que surge de la formación de un investigador es necesario todavía formar. Por otra parte, también hay necesidades de mayores recursos invertidos en las ciencias marinas es muy limitado todavía. El mismo sistema de uh, áreas protegidas no está, y me refiero muy particularmente al uh, santuario de, de, de los bancos de Navidad y La Plata, que es el mayor santuario que hay en el país y que fue el primero en el mundo en dedicarle a la protección de una especie eh, eh, que estaba en peligro de extinción. Y hoy, debido al esfuerzo de República Dominicana, junto con muchos otros países investigadores, Hemos eh, podido sacar a la ballena jorobada de eh, que no está en peligro, sino es vulnerable. O sea, un Poco paso, un que... paso hacia su recuperación uh -huh. total. De manera que... Que sí se puede proteger efectivamente. Sí se puede y en eso esas cosas nos ayudan eh, nos ayudan a estimular el, la, la, los esfuerzos que se hacen y además esto también implica la necesidad y eso lo estamos viendo en este momento, la necesidad de aliarse, del trabajo conjunto, de formar redes de, de, de santuarios. E ese contacto es saludable, ese contacto que estamos viendo en algunas de las imágenes, ese por ejemplo, ese contacto, yo veo unos submarinistas o una gente ahí al lado de... Él. De, sí, de las ballenas. Nadando al lado de las ballenas. Eh, con propósito turístico, porque estamos en Semana Santa y yo quiero también aprovechar uh -huh. para preguntártelo. Es decir, ¿en qué medida también la explotación turística en sí misma puede ser un, un, problema. Eh, un problema? Sí. Eh, <laughs> muy acertado. Tenemos reglamentaciones. Yo recuerdo que allá por los años 87 y 90 uh -huh. iniciamos las primeras reglamentaciones al desarrollo de observación de ballenas. Que fue una, un paso positivo. ¿Por qué? Porque estaba frente a la matanza indiscriminada que tenían muchos países. Uh -huh. Es cierto que todavía Japón constituye uno de los pocos países que mantiene una cacería de ballenas, uh, eh, pero eh, es seguir unidos en el mantener estos esfuerzos y haciendo sus uh, cuestionamientos a esas medidas. Eh, en el Banco de la Plata se ha desarrollado un tipo de eh, avistamiento muy peculiar que se llama eh, el encuentro, eh, encuentro amistoso. Esto es, las personas están esperando que las ballenas lleguen a ellos, no ellos hacia las ballenas. Primero, porque re resulta muy riesgoso para la vida de, los, uh, de las personas. Si sí, una ballena tiene 40 toneladas de peso, sí, sí, sí. Y es un animal extremadamente grande. Eh, él es manso, pero un coletazo sí. o una, una dale, aleta. un aletazo, sí. pues eh, constituye un problema sí. eh, de riesgo para cualquier persona. Entonces, ese es un manamanera que se ha desarrollado en el Banco de la Plata y que los, uh, uh, los uh, conductores de excursiones están entrenados para hacerlo. Okay. De manera que eso es posible. En el Samaná se ha desarrollado, pero no se permite. Porque esa es muy, uh, hay muchas embarcaciones, uh, hay otra es, es muy pequeño el, el lugar donde uh -huh. ellas uh, eh, se encuentran, eh, de manera que no se permite eh, ahí la observación eh, su, eh, a subacuática. Uh -huh. eh, de man y hay reglamentaciones. Ahora, ¿estamos uh, haciendo 100% lo que dicen las reglamentaciones? Bueno, eh, hay, su <laughs> hay sus problemas, eh, pero no importa, porque eso necesita de una conciencia y de una eh, obse, eh, eh, disciplina, que algunas veces los dominicanos no tenemos esa misma sí, disciplina de una, respetar eh, todas toda las, la, las cosas, pero se está haciendo un esfuerzo. Pero lo, lo que sí yo digo, el esfuerzo se tiene que tener una vigilancia y una eh, continua eh, renovación de cómo se debe hacer la me, de la mejor posible. Porque hay nuevas, uh, la, la entrada de los cruceros en Samaná constituye un nuevo elemento bueno, claro. que hay que desarrollar su forma de cómo protegerse de él. Ramón, permíteme sí. una curiosidad eh, intencionada. Literatura sí, y romanticismo y ballenas. Es decir, ¿en qué medida también estas ballenas necesitan en su santuario una cierta intimidad, una cierta privacidad? para la reproducción eh, o para lo que vienen a hacer eh, a estos lugares. ¿En qué medida se ha podido observar en esta especie algún tipo de reacción como la de Moby Dick, digamos, la de que <laughs> haya una reacción y por eso hablo de literatura, ¿verdad? La de que haya algún tipo de venganza, de venganza, de no, reacción. No, no. Es que otras especies por momentos la tienen. Hasta los perros, cuando usted los molesta eh, en sus actividades, pues pueden ser violentos. Bueno, es, es un animal muy grande y que puede responder. A, pero el ser humano eh, es muy pequeño en relación con esa o sea, Medidas. Eh, Abandonan los lugares de aparejo. Ah, eh, sí, espérate. Ah, eh, ese es un buen punto. Ellos pueden ab eh, abandonar el lugar si son molestados eh, enormemente. Sí, sí. Ese es bien. <laughs> Me recordaste algo muy importante. Sí, eh, 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 hay una respuesta siempre a las molestias uh, que podemos causarle. Eh, precisamente eh, hicimos una, hace algunos años un primer uh, uh, proyecto sobre el sonido de los sí. motores grandes sí. uh, en, en las grandes embarcaciones. Y, eh, fue eh, indicador de que las canciones de los machos eh, se redujeron un poco. Esto no es determinante porque debió continuarse el proyecto y nosotros esperamos que algún día podamos tener eh, fondos suficientes para poder decir con eh, cierta certeza de que sí, el, uh, el sonido eh, de estas grandes embarcaciones pueden afectar la reproducción de esas uh, ballenas uh, jorobadas. Profesora, ¿por qué y a qué? ¿Vienen las ballenas a, esta, a estas zonas de la República Dominicana? Esas son migraciones que se hacen y ellas vienen a las eh, zonas tropicales so, eh, a reproducirse. ¿Y vienen de luna de miel, Ramón. Hey. ¿Eh? Vienen de Correcto. luna de miel. No. <laughs> Eh, están asociadas generalmente en nuestro país a zonas arrecifales, eh, el Banco de la Plata tiene un arrecife del norte y ellas, se, eh, la madre y el vallenato se establecen en esas zonas, el macho va a las uh, zonas más profundas y ahí em, empieza sus canciones son los, los machos los que empieza canta. su enamoramiento nah. eh, <risa> <risa> se piensa que, que sí. Sí. Eh, sí pero ellas vienen como lo hacen las aves sí. con sus migraciones es una especie que migra y va a las zonas de alimentación no solamente a los uh, 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 Estados Unidos, Massachusetts, en el, uh, o sea, ellos tienen un santuario también de ballenas en, uh, cerca de Boston. Uh -huh. y, uh, Pero algunas de nuestras ballenas vienen desde Grolandia, Noruega, de, pues de sitios norteca. muy muy lejanos yo digo que son las mejores madres del mundo porque atravesar el atlántico con un vallenato y amamantando un ballenato, no debe ser fácil <laughs> Esas son las, las, las tenuras que tiene la, la naturaleza. <laughs> ¿Y por qué ellas llaman tanto la atención, la, las ballenas? Cuando los... cuando se afecta en, a nivel costero, por ejemplo, el, los bancos coralinos, eh, se depreda, por ejemplo, eh, la langosta. O se, se, se usa, se consume intensivamente otros recursos de la fauna marina. Eh, ¿En qué medida también estamos alterando un ecosistema que en general es el que las atrae y es el que genera por sí mismo también su propia eh, eh, temperatura? Ella no, y ellas demás. no vienen a comer. No vienen a comer. Eh, no, no vienen a comer. Pero sí. El hábitat es mientras más normal esté. Y en eso debemos hacer énfasis. Hay mucha degradación del ecosistema coralino en el santuario de los bancos, tanto de, Navidad, de, de La Plata como el de Navidad hay mucha depredación, hay uh, eh, mucha degradación, hay una explotación eh, poco controlada de la, de la pesca, hay eh, eh, y esa eh, eh, sobreexplotación trae, por ejemplo, ahora eh, la pesca de la, del pez lo, el oro sí, loro, el loro no león eh loro que es una eh, un pez que se come las algas es herbívoro y se come las algas y esas algas cuando es, se hay una explotación muy grande como en la actualidad existe pues eh, ya las algas pueden crecer cubrir los uh, arrecifes, los corales, dañarlos, degradarlos. De manera que sí, esto es un problema que también debemos eh, eh, estar alerto y reglamentar. Nosotros eh, estamos trabajando en uh, los arrecifes de coral. Eh, como institución en el sureste y ahí estamos viendo como eh, la amenaza de los uh, de la pesca indiscriminada no solamente la explotación del pez loro sino también el uso de redes incorrectas todas esas uh, pequeñas uh, amenazas se constituyen en graves amenazas aún a las ballenas jorobadas que no, aunque no vienen aquí quieren estar en un ambiente sano y natural de manera que ten, esos son esfuerzos eh, multisectoriales uh -huh. que deben prestarse atención. ¿Qué hace actualmente la profesora Idelisa Bonelli? ¿Eh? ¿A qué se dedica? ¿A esos 84 productivísimos años? ¿Eh? ¿A qué se dedica? Mira, nosotros todavía estamos presidiendo. La, la fundación dominicana de estudios marinos pero eh, siento que poco a poco hemos formado un equipo en Bahía Ibe, es muy bueno no solamente de investigadores sino también en compañía con integrando con los sectores eh, eh, Turísticos, tanto los hoteles que nos ayudan con pequeñas donaciones para restaurar los arrecifes de coral. También a los buzos hay un intercambio. Los buzos nosotros les enseñamos a cuidar los arrecifes que estamos sembrando. Y ellos nos enseñan también a a bucear, a incorporar la los miembros de la comunidad eh, para que eh, crezca el, lo que hemos llamado el voluntariado, que tiene mucho que ver. Esa es la certificación azul. Azules que se llama. Sí, eh, 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 eso lo dan otras Otra institu en... eh, eh, instituciones. Ah. Pero nosotros aportamos la información a través de la investigación, la educación a través de programas que tenemos, no solo para estudiantes, ahora lo hemos uh, eh, ampliado. Para grupos de, de escuelas que quieren venir a conocer las, uh, lo que hacemos en pro de la ciencia, de la biología marina. Y se hacen programas educativos para estas escuelas, para estos grupos. Ahora también tenemos. Eh, 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 estudiantes doctorales que vienen a nuestro país a hacer sus especialidades por la riqueza que tienen las zonas de Valle Ibe, que tiene el, el está so, eh, rodeado de áreas protegidas, o sea hay una biodiversidad marina muy buena, eh, pero hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que conocerla. De manera que eso me mantiene bastante mantiene en, en actividad. ocupada. Eh, Aún cuando eh, yo reconozco que se acerca el tiempo de. Uh, cambiar las torchas y entregarlas a las nuevas. Es ellas. una última reelección y ya. No, 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 no. no. ¿En serio? ¿En serio? Oye, ¿Hasta qué punto es viable realmente que se piense en, en la protección eh, de todos estos sistemas costeros? Eh, y ecosistemas eh, digamos regionales como uh -huh. el caribe sin que se tenga la, la concepción o, o se vea el, el, el problema como como un corredor como una cosa que tiene una cierta continuidad es decir hasta qué punto podemos cortar los ecosistemas en anzapitre o en o en allá arriba en, en, en Montecristo. Es decir, ¿en qué medida también se requiere que se entienda que los esfuerzos de Puerto Rico tienen que complementarse con los esfuerzos nuestros, los esfuerzos nuestros con los de Haití y todos, digamos, con los de la bendita Cuba? Sí se puede y es necesario y es imprescindible. Y precisamente ahora mismo. Eh, la semana pasada estuvimos eh, presentando la formación de una red nacional de restauración de recifes. Esas redes se están promoviendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Es que hemos comprendido que todos juntos podemos hacer cosas en bien de la región y que el planeta y los océanos, y muy particularmente nuestros océanos, Atlántico y también el Mar Caribe, están seriamente amenazados. Los hemos considerado por su capacidad de eh, aceptación como unos basureros. Y ya hay zonas enteras, por ejemplo, del Pacífico, que hay mares de basura donde hacen todo el daño para degradar los recursos que nosotros como seres humanos necesitamos para alimentarnos, para distraernos, para eh, mil uh, de los usos que el mar nos, uh, y sus criaturas nos ofrecen, lo que llamamos los servicios naturales. Y vemos uh, eh, esta... Eh, tendencia muy positiva y nosotros estamos en la mejor disposición de seguir promoviendo esa idea. Es como eh, estamos haciendo un, un pequeño modelo de uh, eh, esfuerzos en, la, en la, el proyecto restauración de arrecifes que, el, que tenemos. Un modelo de incorporar a todos los sectores, hasta los sectores de restaurantes, eso es importante. ¿Por qué? Porque ellos deben estar cumpliendo con las reglamentaciones de las vedas. Entonces nosotros también tenemos que incorporar esas personas a través de la investigación, de la educación, de, la, de talleres, de, de, y además de trabajar conjunto. Todos podemos, cada uno haciendo lo que le corresponde, podemos aportar al beneficio de la comunidad, del país, de la región de todos los del planeta. ¿Por qué aquí no ha prosperado la piscicultura, Ay. a pesar de los esfuerzos que de, de se han hecho? esfuerzos. Mira, yo <laughs> sí. misma me pregunto eso mismo. Si, si se, si se avanzó tanto. Recuerdo que en el 87 dejamos una estación en la Universidad Autónoma en de Santa. Una estación que funcionaba con un personal, con un equipo, eh, no muy uh, sofisticado, pero las cosas básicas. Y se empezaron a hacer las siembras en las presas que uh -huh. eh, se me eh, e instalarlo en esa época. Sí. Se llegó también a hacer maricultura en la bahía de Ocoa. Y ahora no, no sé. Bueno, se acabó con el estuario de, de Sánchez. Ahí no se produce ya lo que antes nada, eso daba. Nada, eh, hay que decirlo. Nada, eh. Eh, pero se sigue siendo sí, en las Pero presas. si es, es, yo sí. algunas veces me he hecho esa pregunta y me alegro que te, tú me la hicieras. Porque es importante en este momento decirle a las uh, instancias uh, que están relacionadas. Vamos a otra vez a comenzar de nuevo con eso, porque yo no veo por qué. Porque en Semana Santa se come pescado, pero no se mojan al fundillo, como se dice. Es decir, sí. usted no cría, usted no no siembra, no siembra, lo que se va a comer. Claro. Y naturalmente es una relación que, eh, termina en, en, no, que termina en déficit. Así la, ah, la tilapia, la tilapia. La tilapia Te nosotros. Eh, propusimos el chillo bonita. de agua dulce mm. <laughs> sí. y era muy sabroso sí, claro. eh, sí. no eh, yo creo que es eh, un momento importante mm. para incentivar ahora ustedes dos son profesores y yo quiero saber por qué la enseñanza en la básica y en la secundaria de la ciencia y en particular de la biología que además a mí siempre también me atrajo y tuve muy buenos profesores. ¿Por qué es tan deficiente? ¿Por qué no se comienza sí. por ahí? Ustedes los dos son profesores, <laughs> pero la, la profesora de ciencia es ella. <laughs> bueno, pero de la literatura ella, tiene, tiene que ver, Ramón. Sí, sí, sí. No, no, todos los profesores. Eh, yo creo que eh, hace falta uh, una visión mucho más uh, eh, de promoción hacia las uh, ciencias, hacia la enseñanza. Nuestros profesores no están formados para enseñar bien las ciencias biológicas. Eh, Ahora es oportuno que se está en una. en estado de una. Revolución, revolución educativa, de, digo. Sí. De, de enfatizar. Bueno. La formación de buenos profesores con formación científica. Tú no puedes enseñar lo que tú no puedes. Sabes. Eh, y es oportuno hacer un llamado a las universidades. Están descuidando. En ciencias marinas me quejo siempre. Habemos muy pocos todavía. Ya yo no me cuento. <laughs> una baja ya. no, ya, me... ya es una baja pero en la eh, reserva eh, en la, la reserva. reserva sí. en caso de, de. Sí. pero no, es que hay que fomentar mira eh, debo decirte que siempre me he preguntado la universidad tiene la única escuela bueno. de biología. ¿Cuántas universidades hay 40, en el país? Eh. ¿Por qué no se ocupan de formar investigadores? Que es una formación un poquito diferente al profesional. Sí, tenemos el Google, tenemos el copy-paste, tenemos uh, tecnológicamente una cantidad de, de información y de herramientas enorme. nuevas. Hey. Pero nunca podemos dejar de lado que conocer nuestra realidad es importante para poder asimilar todos esos esfuerzos que hay mundialmente. O sea, la investigación sigue siendo el eje del de desarrollo de los países sin buenos eh, investigadores en ciencias en ciencias marinas biológicas en cualquier aspecto de la vida ese es un sector que debe cuidarse y promoverse y es el que desarrolla realmente los países es el, el que produce el desarrollo sí. lo otro es servicio <laughs> sí. Sí. Lo otros son Muy los servicios que expresado. te dan el empleo más o menos rápido ¿Eh? pero que no producen eh, no, conocimiento no, duro no, que no, se necesita no. Tiene para que desarrollarse ser pro, eh, 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 formado Ciencia. y esa es una oportunidad para promover esto y uh, decirle que no importa que estemos en el nivel que estemos podemos mejorar debemos mejorar y vamos a mejorar yo yo, yo quiero, yo quiero eh, también un poco acusar a la ciencia y preguntándole, doctora, ¿en qué medida la, la propia investigación y el desarrollo de nuevas especies o las invasiones de especies ajenas, ajenas. A, 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 a nuestros ecosistemas mismos? terminan constituyéndose también en factores de, de, de riesgo, eh, de riesgo de destrucción o de extinción, como los de la explotación que se hace de, de los delfines, que se siguen teniendo delfinarios, se del sigue riesgo. explotando a esos animales, y cuando ya los penso. europeos han prohibido... El pez y el en el oro, circo, dice, en el, el circo el han prohibido Ay, es la de explotación los de los animales. Ya no, ya, no hay, ya no hay, animales. Y eso, eso es importante. Eso es un punto muy importante, porque en este país que tenemos mucha conciencia eh, eh, de protección a los mamíferos marinos, precisamente. Eh, hay una tendencia a, la, a, a diseminar el cautiverio de los delfines. Eso no tiene. Eso es una contraindicación a lo, al espíritu y al esfuerzo que hace el mismo país por la protección de las ballenas, si no lo hace. Y si promueve la, el, el cautiverio, mira, los otros días, bueno, los otros días tuvimos que uh, eh, apelar y, uh, y, uh, de las cosas que están sucediendo en los delfinarios y que se están dando otorgando permisos en, en la zona de Punta Cana. ¿Y eso es contraproducente? Totalmente. Eso no, eh, yo no lo, no lo entiendo como el país que protege con un gran santuario de 64 mil millas cuadradas a los mamíferos marinos. Permite el encierro. Y entonces está promoviendo el cautiverio. Y a pesar de que se tienen reglamentaciones, estas reglamentaciones son muy débiles y no, no se vigila bien. Y el daño que se está haciendo, quizás es cierto que no se están cazando aquí, pero se traen de Cuba. Sí. y perdón sí, sí. no perdón, perdón nada y y, 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 y eso a lo mejor no, son los no, mismos no, que no, nosotros no, tenemos no. Lo porque eh, Cuba está muy cerca sí. para <risa> ah. <risa> un animal que migra a grandes velocidades una sí. una profesora de biología me pidió que le hiciera esta pregunta la relación que se da entre verdad, el sistema costero fa eh, eh, fauna y el sistema costero flora. ¿Y en qué medida también esos sistemas entre lo que supongo están los manglares marinos. Manglares, siendo... praderas, están muy íntimamente relacionados. Y los uh, animales eh, se mueven mucho dentro, uh, uh, duermen en, una, en la pradera, pero comen en el arrecife. O sea, y hemos no hay una delimitación. Acabamos. El sistema costero, de ecosistema costero, es totalmente interrelacionado. De manera que lo que hacemos en un lugar afecta otro. el otro lugar. Sí. Si manejamos mal los uh, manglares, uh, también entonces además entre el mar, que es lo que va a pasar. El, eh, 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 hay una con la con el calentamiento global, la, los mares van a subir, los mares van a subir, no, no solamente van a subir, están Han, ya están subiendo. subiendo y inundarán la, la, los, las, costas. Uh, las costas, de manera que eh lo que los manglares son que son los guardianes ¿Este, este está degradado eso, o no son los guardianes porque sus raíces se internan en la en la en, el, en las aguas uh -huh. y entonces son los que eh, mantienen la, las arenas. Y sí, son santuarios donde van a desovar, a, a reproducir. Sí, esas, esas raíces uno las ve llena de diferentes animales, cangrejos, erizos, algas, ahí, de todo, la biodiversidad de esos, y eso se va perdiendo. Hay menos entonces peces entonces eh, tenemos problemas, uh, sí, de manera que eh, sirva estas preguntas para eh, nosotros decir que to eh, es un compromiso que tenemos todos, cada uno dentro de su del marco de sus propias actividades, pero hay que pensar en el ambiente natural en la naturaleza, tanto terrestre como marina, que tenemos que protegerla, que tenemos que actuar con sostenibilidad. Ese es el nuevo término. Eh, ¿Con qué fin? Garantizar a las futuras generaciones. No te referiste, que no pueda. te referiste ni por asomo ni al niño ni a la niña, <laughs> que también cómo nos cuidamos de esto, ¿Eh? cómo nos cuidamos de los efectos devastadores de, de estos cambios. No, va ¿Eh? a ser muy difícil. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil si no ponemos todos nuestros esfuerzos. Eh, y, y ahí y entra todo el mundo, porque hasta, a, 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 hasta ahorrar la, la, el agua, eso es un factor sí. prioritario. Uh -huh. Porque sin a, ríos, lo que se llevan son eh, sedimentos al mar, los a, sedimentos matan los corrales. Es una... ya, Toda cadena. esa cadena se rompe. Claro. Y hay que comprender entonces que solamente uniéndonos es como podemos uh, enfrentar las amenazas uh, que le estamos produciendo a la naturaleza, a nuestro planeta, a la, a la, a la casa nuestra. Sí, a nuestra casa. Estás, que hay que cuidar. Tú estás en contra del plástico, porque Ramón está en contra del plástico, me dijo esta mañana. <laughs> claro que sí. Bueno, en, en el Pacífico. ¿Eh? Ya yo de llevo. Ya yo, yo de llevo. De este plástico. Plástico. Ya el tenemos que empezar a usar las fundas de antes, que eran ¿Sí? de tela, que duraban muchísimo. Macuto, el macuto. El macuto. Eh, claro. Para evitar claro. el uso de los mira, está, plásticos. Mira la isla de plástico. Claro. Los claro. Alemanes, la isla de plástico. Los alemanes parece que se proponen sacar el plástico. Comenzaron ya en ya. Hamburgo se ha declarado ciudad en contra del plástico porque ellos aspiran a ser a estar libres de plástico en pocos años ya no, en Hamburgo. Bueno, los, los alemanes están muy a la cabeza de Empezaron esta, ya a eliminar el plástico. Y, y, y van a recibir los uh, lo Los beneficios. Plástico, Estos pobres animales. Las tortugas amenazadas por el plástico. mira Ah, sí, ah sí. sí. Bueno, pero Agra se nos agotó el tiempo, profesora. Ese señor. Bien, le agradezco infinitamente sí. esta conversación <laughs> que ha sido Implacable tan. Implacable ese placentera. señor. Dice: Se acabó el tiempo ya. <laughs> Pero gracias. Le agradecemos, a ti. claro. Le agradecemos gracias su presencia. A ti. Aquí. Le, le, ¿Le pareció claro. bien? Muy bien. bien, gracias, muy a bien. A ti. gracias por estar aquí, Profesora Idelisa Bonelli de Calventi, toda una vida dedicada a la ciencia en la República Dominicana, a la biología marina concretamente, a la investigación, a la conservación de todo nuestro ecosistema marino. Agradecemos su presencia aquí. Pero no solamente su presencia, tenemos también que agradecer su dedicación a preservar lo que otros están destruyendo. ¿eh? Hace mucho tiempo. <laughs> Gracias, profesora. Y ustedes Bien, sí, sí. quédense ahí porque seguimos con más de... Ojalá. No se vayan.